Muchos en el video anterior de Gravity Falls preguntaron ¿y qué pasó con el tesoro? Sí, también lo encontraron, justo a unos metros al lado de este. Y aquí en este video te diré o te adjuntaré todo lo que este tesoro tenía. Como sabrás, este tesoro no estaba a la luz del día, sino estaba enterrado. Y aquí te muestro un video de cómo fue desenterrado por primera vez, traducido al español. All right. Oh, you got it? I got it. Hold my phone, please. Okay. We are digging up a treasure currently. That would be under the X. And the big Bill statue is right behind us. We'll show you guys the Bill statue in 1 second. It's right behind me. But this is the treasure that is at the statue. I don't want to break it. It's so... Yeah, it's really buried here. Oops. Oh, something there. Excuse me. Oh my gosh. Oh my gosh. Here, right behind us is the Big Bill statue. Right there. Okay, let's not wave. It's gonna fall. We just opened wow. that. Wow! What is it? Treasure! Oh, that's cute. Oh my goodness. Like, there's like plastic coins, there's actual... That's real money, it's Russian. That's Japanese. Como ya pudieron ver, este tesoro es un cofre pequeño y contiene muchas cosas como monedas de oro de plástico, unos pequeños muñecos de plástico de Bill Cipher y te acuerdas de aquellas referencias rusas y japonesas que te dije en un video anterior. Pues tuvo un poco de relación con la búsqueda ya que ahí en el tesoro había dinero real de ese tipo de moneda. Además había una corona de oro hecha de plástico, una caja musical que tocaba la canción del opening de la serie, pero también habían algunas cosas interesantes, como un papel que tenía unas palabras de felicitación hechas con tinta invisible y este decía, felicidades por encontrar la estatua de Bill Cipher, ahora Bill descansará. Cualquiera quien haya encontrado esta estatua es el nuevo alcalde de Gravity Falls, así que usa este título bien. Tú no hiciste esto solo, así que comparte la riqueza. Eres un asombroso fan. Firma Alex Hirsch. Luego de esto, se encontró una USB con la canción de Bill Cipher cantada por el tío Stan y unas palabras de agradecimientos de él. Y esa ya la saben, pero como les dije que aquí les pondría todo lo del tesoro, aquí la tienen de nuevo. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Oh, my esophagus. Hey guys, congratulations on finding my the mysterious treasure of the statue in the forest. This is it. This is, you reached the end. You really did it. You looked for it and you found it. And, now it's yours. You know, if you were hoping for some kind of like, you know, like a cash prize, you know, I can't blame you, but the real treasure is the journey and the friends you made along the way. In case you don't have any friends, in which, you know, at least you got some exercise. Anyway... You know, take a picture with the statue. Shake his hand, that's kind of like a prize. And tell everybody how you did it first. And that makes you the best. Also, you know, if other people helped you, give them some of the gold plastic coins. Share the wealth. Anyway, congratulations. I'm Grunkle Stan, and as I always say, no refunds. También, habían muchas cosas más. Como un dibujo del tío Stan y Sos, una copia del tercer diario de Gravity Falls y por último, una pintura con los principales personajes de Gravity Falls alrededor de la estatua de Bill Cipher. Y eso es todo. Sin duda, las horas de investigación para los que encontraron la estatua y el tesoro valió la pena. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.